La investigación de acción participativa es un nuevo paradigma. Habíamos estado trabajando en el antiguo paradigma con la relación sujeto-objeto de investigación. El paradigma que se rompe es que el tipo de investigación de acción participativa, el sujeto empieza a ser parte de este proceso. O sea, el sujeto ya no está en esa relación sujeto-objeto, sino que ahora se relaciona sujeto-sujeto, se reconocen mutuamente entre el investigador y el quien está investigando. Es decir, quien era antes investigado como objeto ya es parte de este proceso. En educación podríamos decir que el desarrollo es, antes los estudiantes eran unos objetos, hoy los estudiantes vienen a ser parte de ese proceso de investigación como sujetos de acción participativa. Por eso se trata de hacer, pero también participar en esa acción colectiva de la investigación. Aquí, digamos, la experiencia que he tenido es con un trabajo que estamos desarrollando con los indígenas NASA. Con ellos hemos logrado entrar digamos, sus particularidades. Ellos ahora no dejan que la gente, como antiguamente llegaba, los utilizara como objetos de investigación, sino que ellos le exigen a uno: entren por la casa del pensamiento y pónganos a participar cooperativamente de los proyectos de investigación. Entonces, así como nosotros hacemos que ellos participen de nuestros procesos de investigación, también participamos de todas sus luchas, peticiones, marchas y demás.